amigos de Guerreras, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traemos un caso de una CrossFox modelo 2016 con el motor 1.8. Trae una falla intermitente que tenemos que encontrar. Está el vehículo avanzando y tiene una pérdida de potencia, muy de vez en cuando lo hace, no siempre lo hace. Vamos a hacerle una inspección con el escáner para ver qué es lo que nos está marcando y para saber cómo le vamos a llegar. Acuérdense de suscribirse, darle ahí, les agradecemos por habernos estado siguiendo en nuestros videos anteriores. Y cualquier tutorial que quieran o algo, nos lo hacen saber. Bueno amigos, ya dentro del carro tenemos nuestro equipo de diagnóstico. Contamos con un escáner Autel para este vehículo multimarcas. Vamos a checar el testigo que nos esté prendiendo. Primero vamos a ver qué detalle tenemos. No tenemos un código desplegado, pero vamos a meter lo que viene siendo el escáner. Quitamos esta placa de plástico, tapita, polvita, como quieran decirlo. Conectamos nuestro equipo de diagnóstico, abrimos switch y aquí vamos a checar que nos está marcando. Entonces, cuando tienen un problema así aleatorio o esporádico, la mejor forma de darnos cuenta qué problema tenemos es dándole una escaneada y checar qué detalles tenemos, qué código me está marcando, me está desplegando, no sé si. Entonces vamos a checar, selección de sistemas, estamos en la marca Volkswagen. Vamos a checar diagnóstico, unidad de control, electrónica del motor. Está cargando el sistema, ya entró al motor. Entonces vamos a checar pues si se fijan tenemos varios desplegados, varios menús. Vamos a irnos principalmente al que dice problemas de códigos. Vamos a leer códigos y tenemos un código transmisor de régimen del motor funcionando incorrecto, transmisión de régimen del motor avería en dientes. Vamos a hacerle una inspección a todo el sistema y vamos a ver si el sensor de cigüeñal está dañado, si está dañado el aro dentado o qué es lo que nos está generando esa fallita. Vamos a desconectarlo y vamos a ver dónde se encuentra. Amigos, fíjense que antes de desmontar el sensor, vamos a hacer un detalle. Ya vemos los códigos que tenemos, tenemos un problema ahí, vamos a limpiarlos. Ya no tenemos código, vamos a encender el motor. Vamos a irnos para atrás. Unos pequeños acelerones, no muy fuertes. Códigos de falla. No tenemos código. Si se fijan, este proceso yo ya lo había hecho anteriormente, ya había venido el vehículo a revisión y nos encontramos que no tiene códigos almacenados cuando los borro luego. Eso significa que tenemos que hacer una inspección, porque cuando el vehículo lo sacan a una velocidad más fuerte o más tiempo de trabajo, detecta una falla. Entonces es muy común en los sensores de cigüeñal, el CKP, que está aleatoriamente, trabaja y manda la señal incorrecta. Entonces ahorita no nos está detectando ningún problema, pero vamos a ver qué podemos ver allá y si tenemos algún problema. Bueno, estamos ya aquí en la parte de abajo frontal del motor. Ahí aquí es donde se encuentra el sensor. La verdad es que está un poquito complicado el acceso. Si se fijan, tiene una ventanita en la parte del motor ahí. No podemos dejar la luz un poquito. Ese conector que se ve ahí más o menos es el... Ahí está. Este es el conector y más abajo se encuentra el sensor. Vamos a quitarlo a ver en qué condiciones se encuentra y qué podemos hacer para cambiarlo, o si ocupa cambio o es algún cable que ande falseando. Ya hemos aflojado el sensor con un nudo, ahorita les vamos a enseñar.
Y tuvimos que quitar el filtro para que nos diera el espacio, porque les comento que está medio difícil el acceso. Pero ahí ya lo estamos aflojando. Déjenme poner el flash. Ahí está, para que se vea más clarito. ¿Sí? Es un nudo de a cuarto. Y se fijan ahí, creo que ya se dio. Miren. Ahorita les enseño, ese es el nudo con el que lo quitamos porque recto no quedaba. Vamos a desmontarlo. Y aquí está el sensor, miren. Ese es el sensor, se ve bien. Déjenme a ver si lo puedo desconectar. Porque está medio complicado. Déjenme desconecto y ahorita sí, les sigo enseñando. Miren, ya lo desconecté, estaba bien difícil, estaba bien duro, pero miren, ahí tenemos el problema, ya tenemos un problema, tenemos agua. Y ahí está el sensor oxidado, miren. Si se fijan, entonces vamos a tener que cambiar el sensor. Miren, ahí se ve muy, muy claramente la fallita que trae. Y trae agua el sensor, miren, el conector. Vamos a tener que limpiar el conector, dejarlo bien limpiecito. Y reemplazarlo con otro sensor que tenemos ya aquí, montado aquí. ¿Sale? Entonces si se fijan, es el mismo sensor. Obviamente uno es original y otro es aftermarket, ¿sí? Pero es igualito completamente. Bueno, amigos, ya vieron que el problema que tenía la CrossFox. Si se fijan, el sensor no es el mismo, entonces vamos a tener que dejar el mismo. ¿Por qué motivo? Nos dimos cuenta que traía sulfatado, ya lo limpiamos, sulfatamos, le entró agua al conector, a lo mejor en una inundación, muy probablemente, pues ya saben cómo están ahorita las lluvias. Aquí en Guadalajara estamos viviendo mucha mucha tormenta. Entonces la gente se mete a los charcos profundos y a lo mejor una salpicadera la ha de haber pasado eso. Como ven, el motor está algo sucio, el vehículo sale mucho, se encharca mucho, miren. Todo esto es un síntoma de que lo traen mucho pues en el agua, en la tierra. Después de esto nos dimos cuenta, entonces vamos a limpiar el sensor. Vamos a probarlo porque el vehículo, bien o mal, trabajaba, prendía, nada más tenía ese código. Cuando prendía el código, al hacer el falso contacto, el carro perdía potencia, no tenía nada de potencia. Entonces, una falla muy común en los vehículos cuando falla el CKP. Vamos a instalarlo entonces. Pues ya ven que está un poquito complicada la cosa también. A lo mejor va a ser un poquito difícil de grabarles. Solamente quiero que vean el conector, que quedó completamente limpio, miren. Se ve un poquito cerroso, le vamos a dar un terminado final para que se vea bien y no haya ningún falso contacto y trabaje bien. Si en un futuro sigue fallando, vamos a tener que cambiar las dos cosas, conector y sensor, pero vamos a darle oportunidad a que trabaje y ver que no ocupe ninguna nada más. Ahí va montado en el tornillo, ese sí lo ven, ahorita que lo quitamos. Bueno, amigos, ya ya vieron que ahí está. Ahí se alcanza a ver el tornillo con el que se aprieta, miren. Ahí está todo completamente. Lleva una guía. Medio difícil, pero ya dimos con el cómo instalarlo. Ahí se ve el tornillo, miren. ¿Sale? Entonces ya quedó listo. Vamos a ponerle el filtro y vamos a prender el carro para que vean que ya no marca ningún código. Esperemos que sí sea y ahorita les platicamos qué pasó. Bueno, amigos, ya estamos aquí en el vehículo. Vamos a checar si tenemos códigos de falla. Estamos estableciendo la comunicación. Parece que está el switch abierto. Vamos a checar el diagnóstico. Vamos a checar si tenemos códigos. Yo creo que sí, porque traía la falla presente. Vamos a borrar lo que viene siendo el código. Les voy a platicar por qué no cambiamos la pieza. Por qué van a decir, ay, ¿por qué no la cambiaste? No vimos problemas, o más bien indicios para cambiar el sensor. Vimos que traía, ahí está. No tenemos códigos y la verdad es que no le habíamos borrado nada. Entonces, hemos dado con el problema. Ahí está el carro prendiendo en perfecto estado. Y tenemos cero códigos. Me voy a salir. Vuelvo a leer. Y no tenemos ningún código. ¿Sale? ¿Todo por qué? Porque obviamente ya no tenemos ningún falso contacto. Si hubiéramos visto algo inadecuado para cambiar el sensor, pues se los hubiéramos dicho, o si no hubiéramos visto nada de ahí, hubiéramos cambiado el sensor,
o checado las señales a la computadora. Es muy difícil que falle un problema así, entonces, o que tenga un problema así de cableado. Llegan a tenerlo, claro que sí, pero ese no fue el caso. Que, pues como les digo, si no pueden hacerlo ustedes, se dan cuenta de lo que les pueden hacer en un taller. De eso se trata los videos que hemos estado subiendo, para que aprendan un poquito más de mecánica. Y pues acuérdense que cualquier cosa que les podamos ayudar ahí en los comentarios, nos apoyarían mucho, que nos ayudaran a tener suscriptores. Platíquenos con sus amigos, recomiéndenos. Y pues cualquier cosa, ahí estamos a la orden. Garage León, suscríbete. Electrónica del motor. Amigos de Garage, no se olviden de suscribirse, de darle like, activar la notificación de la campanita. Nos ayudarán mucho compartiendo y gracias por suscribirse. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y pónganos ahí sus sugerencias de los videos que quieran ver o de los tips relacionados que les interese acerca de su vehículo, y nosotros haremos un video al respecto. Síganos, comenten. ¡Los leemos!